Bueno, pues dicen que cuando las malas lenguas hablan es que puede que estés haciendo algo bien. Así que vamos a ser positivos y vamos a pensar eso. Os explico por qué. Muchos me preguntáis acerca del Malinois negro, del color, del por qué, muy prudentemente, y yo sé por qué. Y es acerca de la duda que se quiere sembrar acerca del Malinois negro como un mestizo de pastor alemán, sobre todo cuando tenemos ejemplares tan logrados físicamente con tan buena talla, etcétera, ¿no? Y puedo entenderlo porque efectivamente hay muchos Malinois no negros que sí que están cruzados de pastor alemán y viceversa, muchos pastores alemanes que están cruzados de Malinois. Pero bueno, para ello me surgen varios temas de conversación, que uno es el Malinois negro, que es el que voy a hablar en este vídeo. Por otro lado, otro color, otra raza, como es el holandés, y os explicaré por qué digo que el holandés es un Malinois, pues lo mismo, el mismo perro, lo llaméis como lo llaméis. Y por otro lado, acerca de las sociedades caninas, las federaciones o los clubs de raza y los estándares, ¿vale? Y las disgregan, y cómo se disgregan dentro de una misma raza las variantes. Por un lado, pues voy a hablar, por ejemplo, del pastor alemán. El pastor alemán, voy a empezar antes por el boxer blanco. El boxer blanco no ha sido admitido en el estándar hasta hace una década más o menos aproximadamente, ¿vale? Y en todas las camadas nacían, o en muchas de las camadas, nacían ejemplares blancos. Y eso no significa que no existan, sino simplemente que no estaban dentro del estándar de la raza actual o del momento. Porque luego resulta que la canina te dice que sí, la FCI decide que por H por B, que el boxer blanco es maravilloso y que se admite dentro de la raza. Con el pastor alemán nos pasa lo mismo, aunque el pelo largo sí que estaba admitido en la FCI, pero no por la SV, por el Doberman, perdón, por el club del pastor alemán, que es un poco quien gobernaba o gobierna la raza, decide que el pelo largo ha sido, que no era lo suyo, por falta de rusticidad, por falta de su pelo, etcétera y tal. Y de repente decide que 100 años después de la raza, pues que decide que sí, que el pastor alemán de pelo largo es igual de bueno, de bonito y que puede competir, etcétera, ¿vale? Y en la actualidad pues está compitiendo. En la actualidad el pastor alemán se pueden mezclar todas las variantes de pelo y de color. Es decir, tú puedes cruzar un pastor alemán de pelo largo con un pelo normal, puedes cruzar un perro negro con uno gris, que con uno negro y fuego, ¿no? Entonces, esto en muchas razas ha sido así, pero luego de repente pues ha dejado de ser así. Se ha decidido, pues como imaginaros que si mañana en el pastor alemán se decide que los negros solamente se crucen con los negros, los marrones, o sea, los negros fuego con los negros fuego y los grises con los grises, ¿vale? Que no es ni más ni menos lo que le pasó en su momento al pastor belga. El pastor belga se ha cruzado indistintamente, como pasa con otras razas actuales, ¿vale? Que se cruzan diferentes variantes de color y pelo. O cosas tan curiosas como que en Estados Unidos el schnauzer miniatura sí que se puede cruzar diferentes variantes de color. El sal y pimienta con el negro y plata, con el negro, con el blanco. Y en cambio en Europa, pues no. En el caso de los pastores belgas, sabéis que hay cuatro variantes de pelo, ¿vale? El negro, sólido, de pelo largo. El que es marrón con mucho negro delante y más marrón detrás, que es el Terburen, también de pelo largo. El Lakinoa, que es el de pelo rizado. Y el Malinois, que es el de pelo corto. Pues, originariamente, o hasta hace muchos años, pues estos variantes de pelo se podían cruzar entre sí, como actualmente si se puede cruzar con los pastores alemanes. Y ya veremos en lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, lógicamente, al cruzar, por ejemplo, un Groenendal con un Malinois, pues salían perros de pelo corto, o sea, como el pelo del Malinois actual, pero con el color del Groenendal, ¿vale? Y también saldrían Groenendal con un, o sea, perros de pelo largo con un color marrón más parecido del Malinois, muy acarbonados, que también pues podrían pasar por Terburen, ¿no? Entonces, ese es el origen del Malinois negro, ¿no? Pues que hay muchos Malinois que han mantenido el color que aportaban los Groenendal, ¿no? De hecho, bueno, pues luego voy a echar un vistazo a una de las genealogías de uno de mis perros, de Enzo seguramente, para que veamos cómo en el año, un perro que nació hace casi 50 años, que además fue campeón en el 77, en el 79, en el 81, si no me equivoco, poniendo la cosa, en el grado 2 de prueba policial, y además con una puntuación brutal, que es de donde proceden la mayoría de los Malinois negros de calidad, ¿no? Y no tiene más, ese es el origen. De hecho, podemos ver Groenendal, por ejemplo, que trabajan muy bien, y es por eso, porque vienen con tienen un pasado de Malinois, y a lo mejor puede ser perfectamente el mismo origen que mis Malinois negros, nada más que han conservado la capa larga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ni más, no viene de otro sitio, sino que proviene de la misma raza, de cómo se criaba antaño, pero con una selección de color, pues, diferente. ¿Qué es lo que ocurre?
que salvo en Holanda, en el resto de países que están afiliados a la FCI y que tienen competiciones que son afiliadas a la FCI, como puede ser reglamentos Mundial Ring, Ring francés, Ring belga, etcétera, pues lógicamente los perros que están fuera del estándar, porque en el caso del Malinois el negro no está admitido dentro del estándar, como no lo estaba en su momento, pues a lo mejor el perro largo de pastor alemán o el boxer blanco, etcétera, pues cosas que deciden ciertas entidades caninas a su antojo, pues el Malinois no está reconocido, con lo cual pues la crianza que se ha hecho principalmente en Europa pues no ha sido buscando o manteniendo el color negro, sino más bien discriminándolo, ¿no? Pero los holandeses, que son tíos muy prácticos, dicen, bueno, pues este perro funciona bien y tal, pues se sigue criando con él independientemente de lo que diga la entidad canina esta, ¿no? Ellos van a su rollo, a su mundo, son prácticos, buscan cosas buenas y con ellas crían y se acabó, independientemente si el perro tiene la nariz verde o la tiene rosa, ¿no? Y bueno, pues ese es el motivo por el cual el origen de los pastores belga, de los Malinois negros, es Holanda, o de los de buena calidad, son holandeses, ¿no? Y ni más ni menos, así que no son cruces de pastor alemán, son igual de Malinois que los demás, solamente que en este caso se ha mantenido el color negro que aportaban los antiguos pastores belgas cuando se cruzaban indistintamente sus capas de capas y colores, ¿no? Así que nada, ahora a continuación voy a echar un vistazo a una de las genealogías de mis perros para poder que lleguemos allí a 50 años más atrás y que veamos dónde hay un Groenendal. Bueno, pues ese pepino de ahí es el padre de Enzo. Esta es su genealogía. Aquí tenemos al abuelo, que es otro pepino. Aquí tenemos a la abuela, Asita, que la conocí esta Navidad. Esa foto es reciente. Tiene 13 años y está hecha un cañón. Bueno, el caso es que aquí tenemos todos los antecesores, líneas genéticas hacia atrás, abuelos, bisabuelos, etc. Nos vamos a ir aquí hacia la línea negra, que viene por este lado. Y nos vamos a ir a esta perra, que es más antigua. A esta perrita de aquí. Y cuando la abrimos, pues vamos viendo que por aquí siguen los negros. Y aquí vemos ya que pone Groenlander. Vale, groenlandés. Y es por este perro de aquí, ¿vale? Andor. Este perro es un perro muy importante porque fue campeón varios años casi consecutivos, ¿vale? El 77, 79 y el 80, con puntuaciones muy importantes. Y como vemos en esta foto, muy antigua, porque este perro es de hace 50 años, es un pastor belga de color negro, de pelo largo. No tan largo como los que hay ahora, porque antiguamente no eran tan largos, pero es un pastor belga de pelo negro, de color largo. Como el perro era bueno, además este perro de origen belga, pues cogieron y siguieron cruzando con más perros buenos, en este caso de pelo corto. Y de ahí es de donde viene la descendencia de perros negros de pelo corto. Es decir, Malinois negro.